amigos, bienvenidos, muchas gracias a todos ustedes que nos hacen el favor de vernos en este jueves 21 de abril. Y se me está pasando el día y no he mandado a felicitar a nuestra queridísima nutrióloga Sara Elena Pérez Gil Romo, pionera de la nutrición en este país, y hoy es su cumpleaños y se me pasó. Pero si en algún momento tenemos la oportunidad, con mucho gusto vamos a felicitarla, porque pues ya saben que es amiga aquí de nuestro programa. Pues me da mucho gusto verlos el día de hoy, que estén con nosotros en una semana entre que es vacaciones y no. Es algo raro y ya tiene tiempo que sucede esto en Semana Santa, porque siempre les dan 2 semanas. Y algunos terminan la semana mayor, inmediatamente empiezan clase, y otros pues todavía tienen la gracia de disfrutar del descanso de una semana más. Así es que es medio extraño, pero me da mucho gusto que estén con nosotros. Hoy vamos a tener la oportunidad de conversar con un nutriólogo que, mis respetos, la verdad es que yo tengo mucho interés de platicar con él, porque pues tiene una trayectoria bastante importante en un área en la que muchos quieren incursionar, pero no acaban de dar el paso completo, ¿no? Y yo sé que nuestro invitado del día de hoy lo ha hecho y ha destacado muchísimo en esa área. Yo no conozco a otra persona, sé que hay muchos por ahí, no es por hacerlos menos, pero principalmente nuestro invitado tiene una trayectoria impresionante. Así es que vamos a platicar el día de hoy con Fernando Ferreiro Bravo. Él es nutriólogo deportivo, es profesor del máster en nutrición de la actividad física y deporte de la Universidad Católica de San Antonio de Murcia, la UCAM, en España. Está doctorando en ciencias de la salud ahí mismo. Es miembro del comité ejecutivo de la International Society for the Advancement de Kinesiology, conocido como ISAC, y miembro del grupo español de cineantropometría de la Federación Española de Medicina del Deporte. También es miembro del comité científico de la Cátedra Internacional de Cineantropometría de la misma Universidad de Murcia, miembro de la Federación Mexicana de Nutrición Deportiva y de la Asociación Mexicana de Metabolismo Óseo y Mineral, la OMOM. Bienvenido, Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, por la presentación. Y pues aquí con mucho gusto de platicar contigo y pues bueno, hablar un poquito de esto relacionado con nutrición, ¿no? Todo lo que sea relacionado con nutrición. Sí, efectivamente. Fíjate que estaba tratando de acordarme, pero ya tiene muchos años. Y la primera vez que yo que te vi fue allá en la UVM, allá en Santa Fe. Sí. Cuando apareciste ahí en la maestría de nutrición deportiva de la Universidad Europea y el Real Madrid, que se impartía por primera vez en México, y llegaste ahí a certificar a los muchachos, y fue cuando te conocí. Y bueno, pues ya de ahí nos hemos visto poco, realmente poco, pero siempre ha habido el interés por conocer un poco más de ti. Tú estás ahorita ahí en la ciudad de Mérida, ¿verdad? Sí, yo estoy aquí en Mérida. La realidad es que estoy aquí inmerso en una empresa que se fundó ya hace algunos años, en el 2015, que se llama Antropométrica, y pues desde aquí es pues el lugar de partida para hacer varias cosas o muchas cosas, ¿no? Que actualmente estamos haciendo. Y pues sí, aquí ya llevo pues toda mi vida. La realidad es que de estar viviendo acá, pues siempre, ¿no? Pero he tenido la oportunidad de estar viajando por trabajo y pues bueno, ahí cuando nos vimos en la Ciudad de México, allá en la maestría de nutrición deportiva, pues bueno, ahí es donde sí te conocí a tu esposa y pues bueno, a partir de ello, pues hemos estado en comunicación, ¿no? Exactamente. Oye, yo tengo curiosidad. Primero que nada, es pregunta obligada, ¿Por qué nutrición? ¿Qué te gustó de la nutrición? ¿O cómo llegaste al mundo de la nutrición? Mira, la realidad es que yo de toda mi vida
he hecho ejercicio, fui deportista, tal vez no de un muy alto nivel, pero me gustaba, ¿no? En un entonces mi hermano, hace algunos años, competía en fisicoculturismo, ¿no? Y él empezó, o quiso entrar a la universidad. Él me lleva algunos años hacia arriba, ¿no? Y a partir de ello, pues como que me quedó la cosquillita, ¿no? Y yo tenía en mente esa parte de nutrición deportiva, ¿no? Y entré a la licenciatura en nutrición con esa idea, ¿no? De en algún momento, pues aplicarla en deportistas y se me pudo hacer. La realidad es que sí fue algo que pude cumplir, estar trabajando en el ámbito deportivo. Y yo creo que ese fue el inicio, ¿no? El tener la curiosidad de poder rendir un poco más cuando yo competía. Yo era futbolista, principalmente. Y pues mi hermano, ahí me dejó la cosquillita. Y pues a partir de ello entré a nutrición. Y luego con el paso del tiempo, pues fui entrando en proyectos relacionados a nutrición deportiva, como que ya tenía la intención de ello. Y pues bueno, a partir de ese momento de salir de la carrera, me metí en un proyecto universitario de atención a deportistas donde yo estudié. Y pues bueno, ya lo demás se fue dando solo, ¿no? Aplicar cosas de nutrición deportiva, ver cosas de composición corporal, antropometría y bueno. Pero sí, yo creo que fue esos dos puntos de partida, ¿no? El que yo hacía ejercicio y que mi hermano pues quería entrar y yo me quedé con las cosquillitas de también entrar, ¿no? Oye, y me imagino que en ese momento cuando tú, fue en la UADY, ¿no? Me imagino que Sí, fue. fue en la Universidad Autónoma de Yucatán, aquí estudié la carrera y ya el posgrado en la Náhuac y pues bueno, espero ya este año terminar el doctorado en la Católica de Murcia, en España. Sí, oye. Pero en ese momento, cuando tú entraste a la universidad, creo que nada más había la UADY, ¿no? Aquí en el estado, sí, aquí en el estado fue la pionera en la universidad pública, fue la pionera en abrir la licenciatura. Después de algunos años pasaron y una universidad privada también la abrió, pero nosotros fuimos los pioneros en el estado, ¿no? Y hoy por hoy sí hay muchas universidades que dan la licenciatura y pues yo fui la quinta generación. En el año 2000 entré a la carrera. En el 99 en general, en el 99 y ya luego, pero fui la quinta generación y a partir de ahí ya no sé cuántas van en la universidad, pero sí ya pues ya tiene sus años. No se compara con las universidades pues ya de renombre y de hace algunos años, ¿no? En la Ciudad de México, la Ibero y esos, pero bueno, ya tiene algunos años aquí en el estado. Sí, oye, fíjate que eso te coloca como, pues si es la quinta, casi casi como pionero, ¿no? Pero Sí. La no. realidad es que entre conejillos de Indias y entre pioneros, como quieras llamarle, pero Sí. sí fuimos de los primeros, definitivamente fuimos los primeros en el estado. Oye, sí, exactamente, en cuanto a nutrición. Y luego, pioneros, y me imagino que en el estado y en el país también, porque no había mucho de nutrición deportiva. Eso, no sé en qué año, digamos, despegó, pero creo que era muy, muy, muy básico. No sé si la universidad tenía alguna licenciatura en ciencias del deporte o actividad física. La realidad es que no. Aquí en el estado, la parte de nutrición deportiva no se conocía. A nivel nacional, habían pocas personas que estaban pues, ya en el ámbito de nutrición deportiva. Y pues aquí empezamos. Definitivamente fuimos de los, ahí sí puedo decir, pioneros desde el punto de vista de nutrición deportiva. Y pues bueno, con las limitaciones que se tenían en ese momento, pues se hacía lo que se podía. Hoy por hoy ya es completamente diferente. Ya hay una oferta con respecto a posgrados, a cursos, a incluso hasta infraestructura para aplicar nutrición
y cosas de antropometría y evaluación de la composición corporal, y que en ese entonces no había nada de esto, ¿no? Incluso cuando yo me incorporo a este proyecto de la WADI, de atención a deportistas, la realidad es que entro con un médico, con un rehabilitador y atender a deportistas y qué se hace en esta área, ¿no? Y pues creo que hay que evaluarlos, es el primer paso, ¿no? Y a partir de ello, pues creo que la antropometría sirve para ello. Y pues bueno, y mi primer curso de antropometría para evaluar a deportistas lo tomé en España, porque aquí no había nada. Sí, yo tuve que ir a España, un curso de 3 días, imagínate, o sea, viaje tan largo nada más para 3 días. Pero pues la realidad es que aquí no había una oferta como hay hoy. Hoy sí es en cualquier lugar del país, casi en todos los estados ya hay una oferta importante de cursos y de capacitación. Pero sí, en ese entonces, con las limitaciones que teníamos, pues trabajábamos con lo que, con las selecciones universitarias que a mí me tocaba trabajar. Y ya más adelante tuve la oportunidad de igual estar trabajando con fútbol profesional, el Club Pachuca, y bueno, ahí he estado en diferentes ámbitos, pero siempre relacionados con nutrición deportiva. Mira, mira, qué curioso. Yo tenía, no sé por qué tenía la impresión que habías, sí, que había sido en Argentina donde se habían formado en antropometría. No, la realidad es que en el año 2004, que yo tuve que tomar mi primer curso de antropometría con la idea de aplicarlo en deportistas. En el país había muy pocas personas con este tipo de capacitación. En el norte del país estaban las principales maestras y doctoras hoy en el área de antropometría, pero que tenían una formación con personas de Estados Unidos, por ejemplo, con Lindsay Carter, que es uno de los pioneros en la antropometría a nivel mundial, y que, bueno, en esa parte donde más desarrollado estaba este conocimiento, ¿no? Pero yo en mi primer curso me tuve que ir a Argentina, perdón, a España, luego mi segundo curso que tomé relacionado con la antropometría desde un punto de vista ya interesante y de buen nivel fue en la UNAM, que vinieron unos españoles, y un tercer curso que tomé ya con la idea de seguir capacitándome fue en Buenos Aires, ahí sí, ya en los últimos años, en el 2010, fue un curso que logré tomar, pero el primero que pude hacer y donde me enamoré de la antropometría y específicamente pues aplicada a la parte de deporte fue en España, ¿no? Sabemos que la antropometría se puede aplicar en otras áreas, en la de la salud, hospitalaria, arquitectura, hay muchas cosas que se aplican en la antropometría, pero desde el punto de vista deportivo, pues sí, yo me tuve que ir a España y de ahí, la verdad que mi primer maestro de antropometría fue un médico del deporte, el doctor José Antonio Casajus Mayén, que hoy por hoy me llevo muy bien con él, pero sí, ya luego años. Pasaron algunos años donde tuve la oportunidad de traerlo para un congreso importante que logré organizar en el 2016 él me decía, ¿no? Que en la primera instancia, cuando estaba preguntando y presentándose a los alumnos, él me decía, cuando te vi y dije, ¿y este mexicano qué hace aquí perdido, ¿no? Pero pues la realidad es que no había mucho como hay hoy. Y pues en el área de antropometría es donde yo me he formado en el análisis de composición corporal y esto aplicado a deportistas y nos ayuda mucho para ver modificación de diferentes compartimentos, reducción de tejido adiposo, aumento de masa muscular y, bueno, y todo esto que está relacionado con la parte de deporte. Sí, muy, muy, la verdad es que es muy, muy interesante. Cuando a mí me platicaron y quien me lo platicó fue Katy, porque pues, ¿quién más va? Que me platicaba esto, yo decía, pues, ¿qué relación había, no? Yo no tenía la menor idea, pero ya me explicaba más, con mayor detalle de cómo era, ¿no? Y los beneficios. Y fui conociendo justamente de España algunos profesores que conocí por la maestría de la Sí, Universidad claro. Europea,
Y ahí los empecé a conocer y empecé a darme una idea. Lo que para mí era nuevo, pues ya tenía algo de tiempo, pero sin embargo, no tenía el tiempo, o sea, un tiempo, digamos, bastante, bastante considerable. Entonces, cuando uno ve a los deportistas, pues a los mejores atletas que los ve uno en las Olimpiadas, entiendo más el trasfondo de todo eso, ¿no? Cuando veía los brazos de Michael Phelps, yo decía, o sea, son una cosa inmensa, ¿no? Se salen Sí, de claro. toda proporción. Entonces, ya entendí de alguna forma de todo lo que se tenía que hacer y el trabajo que ustedes realizan, pues para ver qué capacidades pueden desarrollarse o qué beneficios se pueden sustraer, ¿no? Y Sí, pues uno claro, termina la. con eso. Sí, la realidad es que desde el punto de vista de nutrición deportiva, hay ciertas estrategias, ciertas herramientas que podemos utilizar para ver pues beneficios que tiene un deportista con respecto a su estado físico actual, porque hay cosas que ya nacen con ello, no podemos modificarlas, simplemente lo medimos para ver ventajas o desventajas que puede tener la persona, ¿no? Por ejemplo, la estructura ósea, no podemos modificarla. En gran medida podemos influir un poquito en algunas cosas, pero en realidad tiene un factor genético predominante, ¿no? Entonces, eso lo medimos porque pues hay que medirlo para ver ciertos indicadores, pero hay otros elementos que son modificables y que los modificamos con la parte de nutrición y el ejercicio, ¿no? Como es el componente adiposo del cuerpo y el componente muscular, esto lo modificamos y el hacer ciertas mediciones nos ayuda a medir cómo va la persona o cómo se beneficia de una estrategia de alimentación, ¿no? Hay otras estrategias que se pueden utilizar, no solamente la antropometría, hay otras técnicas que se pueden utilizar para evaluar al cuerpo, que en algunas ocasiones son accesibles, como la bioimpedancia. Hay otras que no son tan accesibles, como otros tipos de equipos, DEXA, tomógrafos y así, pero bueno, la antropometría es una que se utiliza mucho en el ámbito deportivo y que yo creo que si la sabemos utilizar es muy, muy bueno para ayudar al deportista a lograr sus objetivos, ¿no? Sí, exactamente. Yo creo que eso, yo creo que, digo, eso se ha posicionado y sigue Sí, vigente, sí, sí, sí. ¿no? Y sí, sí lo he visto. ¿Sabes con quién? Con Francisco Nogués en el Cruz Azul, lo veía. Sí, Lo claro. veía, él a los jugadores, pues hacía todo ese trabajo. Y varios más, Carla Pozos, no sé si la llegaste a Sí, conocer, de claro. Santos de Torreón. Sí. Sí, incluso en el ámbito deportivo, o sea, en nutrición deportiva, el fútbol es donde más se ha podido meter personas, se han podido incorporar porque es un área nueva, ¿no? Sabemos que es a diferencia de otras áreas de salud, el ámbito de nutrición, pues es reciente. Entonces, el ámbito de nutrición deportiva específicamente, pues peor, ¿no? O sea, es más reciente. Y en el fútbol es donde yo creo que más se han logrado incorporar personas, porque también hay un aspecto económico que lo puede solventar, o sea, es un gasto adicional, si quieren verlo así. Yo diría es una inversión, pero no todos lo ven de esa manera, pero hay personas que no, digo, sí, quiero alimentarme mejor y que mi equipo se alimente mejor, pues no lo puedo pagar, ¿no? Pero en el fútbol es donde yo creo que se han dado las condiciones para que la gente dedicada a la nutrición deportiva se vaya incorporando y sí, vemos muchas personas, ¿no? Roberto Leal, que es el que está en Toluca y lleva muchos años en el ámbito. Y así podemos ver ejemplos, ¿no? De diferentes, incluso equipos nacionales o internacionales, ¿no? Que vemos cada vez que sobresalen más el nutriólogo en el ámbito deportivo. Creo que se cerró el micrófono. Se cerró el micrófono.
Ah, lo cerré yo. Es que entre que lo abro y lo cierro, fíjate. Pero bueno, lo que te iba a decir, que de, pues, ¿qué será? Antes de la pandemia, se dio como un boom para corredores de maratón, medio maratón, de carreras de 10, 5, 10, 15 kilómetros. Como que vino un boom y mucha gente empezó a querer competir y aventarse, pues diferentes, ¿no? Diferentes circuitos y empezaron a proyectarse incluso a nivel nacional, porque ya sabes que para correr el maratón de tal lado necesitas haber corrido los otros, ¿no? Y como que, ¿no? Y los Ironman y todo esto se empezó, como que vino un auge bastante fuerte antes de la pandemia, que la pandemia nos vino a cerrar todo esto. Pero eso demandaba, de alguna manera, los servicios de nutriólogos en el deporte, ¿no? Que estuvieran con este conocimiento. Y desde luego que lo de la antropometría, pues venía a ayudarlos de alguna forma. ¿Tú lo aprecias así? ¿Tú compartes conmigo esa idea de que hubo ese boom que estaba muy en auge? Sí, la realidad es que en los últimos años ha crecido el interés por cuidarse primero desde el punto de vista de salud, porque sabemos que cuando hablamos de salud es bueno incorporar la parte de actividad física, no podemos dejarlo de lado. Entonces, desde ese punto de vista, muchas personas hoy hacen ejercicio físico buscando salud, ¿no? Mantener un peso corporal estable, si es una persona que tiene obesidad, bajar un poco, haciendo ejercicio, etcétera, ¿no? Pero también en ese boom del ámbito deportivo, pues también cada vez hay más eventos relacionados con ya ciertas disciplinas que implican tener mayor rendimiento. Y sí, las competencias relacionadas con el running y todos los deportes aeróbicos, el Ironman y muchos otros que están relacionados con esta área, se han desarrollado, ¿no? Pero también yo creo que desde el punto de vista estético, si queremos verlo así, es la persona que quiere verse bien, que quiere verse pues ya con un poco más tejido muscular esquelético, verse más, una camisa que le entre y se quede bien, o las chicas que tengan mayor desarrollo de glúteos y cosas así, pues bueno, se ha estado dando, ¿no? Desde diferentes esferas, pero yo creo que cada vez cobra mayor importancia el nutriólogo deportivo en la comunidad, desde el punto de vista de servicios que puede dar la persona, pero no nos quedemos solamente en esa parte, ¿no? También el nutriólogo deportivo hoy por hoy hace investigación y ya no solamente consume ciencia, o sea, por decirlo de alguna manera, solamente lee artículos y los aplica, sino que también produce. Y eso es algo, pues, que se está dando y que hay que, pues, fomentarlo, porque esto nos va a traer también otras fuentes de empleo, mayor desarrollo. Entonces, yo creo que la parte de nutrición deportiva cada vez cobra más relevancia en el ámbito académico, en el ámbito social, y que pues muchas personas están emprendiendo incluso empresas para dar servicios o para diferentes ámbitos y que siempre es bueno, incluso hasta para fomentar el empleo o el autoempleo o dar empleo a otras personas, ¿no? Y no solamente nos quedemos en la parte de consultoría que mucha gente da, definitivamente es algo muy, muy bueno. Pero sí hay otras áreas desde el punto de vista de nutrición deportiva que se están desarrollando y que cada vez cobra mayor importancia, sobre todo en el ámbito pues, académico y social, ¿no? Sí, exacto. Y recientemente, el año pasado, la ANFEM y el Colegio de Nutriólogos actualizaron los campos profesionales del nutriólogo y aparece nutrición deportiva, ¿no? Y anteriormente estaba, pero creo que ahora, así como lo estás mencionando, pues sí tiene una oportunidad de desarrollo y de crecimiento dentro Sí, que de. es algo importante diferenciarlo con la parte clínica, ¿eh? Porque a veces a mí me tocaba ver que se vendía la parte de nutrición deportiva como algo clínico y no, es completamente diferente. Hay estrategias, hay cosas que difieren mucho y que sí necesitan un área de especialización.
un nutriólogo clínico hospitalario, yo creo que va a ser muy difícil que pueda tener el conocimiento para un manejo deportivo de alto rendimiento, ¿no? Son dos áreas importantes de la nutrición, pero cada una en su esfera, ¿no? Y sí hay que hacer la diferenciación. No es lo mismo el ámbito clínico hospitalario que el ámbito deportivo, ¿no? Y sí, hoy por hoy yo creo que se necesita tomarlo en cuenta como una disciplina, un campo profesional del nutriólogo que es importante tenerlo en cuenta y que cada vez crece más, ¿no? Sí, exacto. O sea, es ciencia. Finalmente hay ciencia detrás de todo eso. Exactamente. Y con investigaciones bastante interesantes que se han ido presentando a lo largo de estos años, que repito, son pocos. O sea, si hablamos del año, ¿qué te gusta? 2000 para acá, que son 22 años, pues claro. En eso ha habido un crecimiento muchísimo mayor que lo que hubo en el siglo pasado, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Que lo que sucedió en los años 80, 90. Creo que lo que ha sucedido ahora es bastante, bastante, bastante importante en esa área. Y incluso aquí en México, en la última década, yo creo que es donde más se ha desarrollado. Hay otros países donde la parte de nutrición deportiva lleva muchos años, ¿no? Estados Unidos, Reino Unido, Australia, que son los pioneros y son los ejes de muchos investigadores que son reconocidos a nivel internacional, son de esos países, ¿no? Y llevan muchos años. Pero en México, yo creo que sí, en la última década, o sea, que es poco, la última década es donde se ha desarrollado el ámbito de deporte, de nutrición deportiva, y que yo creo que ya no se va a detener, va a seguir desarrollándose, y que pues vale la pena para las personas que estén interesadas en esta área, pues seguir capacitándose y que cada vez van a tener mayor oferta académica para ello, ¿no? Sí, exacto. Eso y va a derivar, creo yo, que va a derivar en nuevas áreas, ¿no? Dentro de la nutrición deportiva se van a generar nuevas, y eso como que es una expectativa bastante interesante. Fíjate que tengo por acá un comentario de Carmen Ruiz, precisamente. Dice: excelente oportunidad para escuchar a un nutriólogo deportivo con una excelente trayectoria. Saludos, Fernando. Pues ahí está Carmen Ruiz viéndonos. Sí, manda saludos y bueno, ahí. Ojalá pueda verlos pronto en vivo. Ahora que, pues bueno, vaya por ahí, por la Ciudad de México, y ojalá pueda Yo creo que Yo creo que va a ser antes, allá en Mérida, ¿eh? Ah, sí, pues bueno, cuando venga yo por sé, acá. Yo sé que por ahí Carmen Ruiz estará en mayo. Ah, bueno, ya el otro mes, unas semanitas. Próximo mes andará por... Yo me la voy a pegar, la verdad es que yo me la voy a pegar, porque tengo ganas de ir por allá, y ojalá y nos podamos encontrar y platicar, sí, claro. Seguir platicando de todo esto, pero bueno, ahora no hemos terminado, seguimos con nuestra charla. Que hay muchas cosas que me gustaría seguir platicando contigo, porque te digo, o sea, de los que yo conozco, creo que tu trayectoria es punto y aparte, ¿no? ¿Cómo te relacionaste con la Universidad de Murcia? ¿Cómo llegaste ahí? Pues mira, la realidad es que yo en el año 2013 hice un viaje a España. Fui invitado a dar un curso en la Universidad de Valencia, que está ahí cerca de Murcia, y que fui con mucho gusto y estuve por allá, y yo sabía que había un doctor referencia en la antropometría a nivel España y, bueno, Latinoamérica, ¿no? El doctor Francisco Esparza Ross. Él ha publicado libros relacionados con la antropometría, y que hoy por hoy, por ejemplo, de esta Sociedad Internacional para el Avance de la Sinantropometría, él es el secretario general. Y en ese entonces, pues, yo fui a visitarlo ahí en Murcia, ¿no? Me comuniqué con él, y yo dije, pues ya estoy por acá, voy a ver si me puede recibir, y con mucho gusto me recibió. Y a partir de ello, pues, he mantenido una relación muy buena con el doctor, y en ese entonces, pues,
conocí la universidad, porque, pues bueno, ya que estaba ahí en Murcia, pues él me invitó a conocer la universidad. Y a partir de ello, pues yo estaba buscando incluso la posibilidad luego de incorporarme a algún doctorado. Y a partir de esa visita, pues yo tuve ya la idea de que existía la UCAM. Y pues bueno, ya luego me inscribí. Él mismo, él es mi director de tesis, y que con esta relación con la universidad me invitan a dar clases en el máster, y a partir de ello pues he mantenido esta relación con la universidad, que salió de una visita a España por un curso que me invitaron a dar como asistente de la doctora María Dolores Cabañas, que ella es igual antropometrista. Y que, pues bueno, ahí visitando una ciudad vecina, pues ya conocí a Murcia y pues bueno, a partir de ello, pues he mantenido una relación con la ciudad y con la universidad y con los doctores que están en esa área de España, ¿no? Porque pues sí, ellos tienen mucha experiencia desde el punto de vista de antropometría y que, pues a comparación de otros lugares donde nosotros pues estamos empezando apenas y lo queremos ver desde ese comparativo con otros países, hay personas que ya tienen mucho más trayectoria y que, pues bueno, ellos a nivel internacional en España son una referencia y que ellos han hecho mucha investigación relacionada con la antropometría y sobre todo aplicada en deporte, ¿no? Y por ello me gustó esta idea de estar por allá haciendo estudios relacionados con ello y pues bueno, así salió la relación simplemente por una invitación que me hicieron a dar un curso y pues bueno, ahí conocí la UCAM. Fíjate qué curioso, ¿no? Sí, porque la realidad es que para mí no figuraba en un plano, ¿no?, cercano a mí. Hoy por hoy la UCAM es una referencia en Europa. Ellos apoyan mucho al deporte. Tienen muchas disciplinas académicas o áreas académicas que están relacionadas con deporte, desde lo administrativo hasta la parte, el área médica, por decirlo de alguna forma, y que, pues bueno, a nivel internacional y en Europa, pues ya figuran mucho, ¿no? Y es una universidad que no tiene tantos años como otras, sobre todo las públicas, ¿no? La Autónoma de Madrid y todas esas, pero sí ya hoy está muy bien posicionada y que para mí en ese entonces no figuraba en un plano cercano a mí. Ya, pues ya al conocerla, pues ya fui y tuve la oportunidad Eso. de ir. Fíjate cómo son las cosas, porque muchos de los nutriólogos que nos ven y que seguramente nos van a ver, pues tratan de hacerse, de adquirir el conocimiento, pues de la manera más sencilla y fácil, de lo más cercano, pero llega el momento en que no hay de otra, te tienes que mover para poder obtenerlo y vas a tener que invertirle en eso, en un viaje, en ir a una universidad, de pagar una colegiatura que muchas veces es superior a cualquier cosa, ¿no? Por eso, Sí. cuando hay cursos, que seguramente te pasa, cuando hay cursos que tú dices, bueno, pues es que mi curso tiene este costo, pues es una inversión Claro. y no podemos darlo más barato porque no se puede. O Claro, sea, claro. sería fabuloso poderlo dar gratis, pero necesitan tener un valor, ¿no? Necesitan tener ese valor, que le den ese valor. Claro, sí, yo la verdad es que sí creo que si la persona tiene la oportunidad de salir de su área, ¿sí? Independientemente de usted salir de su entorno, si se puede a otra ciudad del mismo país o a otro país, ¿sí? Pues siempre se va a aprender algo, ¿no? Algo nuevo. Y esto nos va abriendo, primero que nada, nos va abriendo el panorama hacia que hay otras cosas. Y nos va dando relaciones y a partir de ellos, pues también nos va mostrando estos viajes que podemos hacer otras cosas, ¿no? Porque si nosotros a veces nos quedamos con lo poquito que hay o mucho que hay de nuestro entorno, pues a veces puede estar un poco limitado, ¿no? Pero si nosotros salimos, viajamos, vemos qué hay en otros países, estados, qué hacen otras personas, de ahí nos pueden salir ideas y pueden resultar muy, muy benéficas, ¿no? Yo en el área de antropometría, pues he estado cada vez avanzando
en cosas, ¿no? Al principio solamente nos dedicamos a la parte de capacitación, que era, pues yo pensé lo único que podíamos hacer, pero la realidad es que no. Hoy ya estamos incluso produciendo equipos para hacer mediciones corporales desde el punto de vista mecánico, y estamos desarrollando incluso próximamente, espero ya tener algunas imágenes de algunas cosas que estamos haciendo desde el punto de vista digital. Estamos creando algunos prototipos relacionados con mediciones corporales con tecnología de 3D, y que en un inicio yo no pensaba, no me pasaba ni por la mente poder llegar a ello, ¿no? Y hoy, viendo, observando, relacionándose, pues vamos viendo diferentes horizontes y nos van saliendo diferentes ideas, ¿no? Y también relaciones, ¿no? Antes, pues yo tener una relación con una empresa española, alemana, desde el punto de vista comercial, tampoco lo figuraba. Pero hoy ya se tienen estas relaciones y que, pues, bueno, a partir de ello están saliendo diferentes proyectos e ideas, ¿no? Sí, cada uno en su diferente esfera que puede salir, donde pueda, yo creo que le va a ayudar, ¿no? Así hay gente que viene de ciudades más pequeñas aquí de la región, aquí a Ciudad de Mérida, y eso es, pues bueno, eso les puede ayudar, ¿no? O otras personas que van a Ciudad de México, otros que van a Puebla, otros que van a Argentina, otros que van a España, o sea, donde puedan ir saliendo, yo creo que les va a ayudar mucho a abrir ese panorama y que puede ser muy benéfico para ellos. Sí, exactamente. Fíjate que eso que me cuentas está muy, muy interesante, y estoy seguro que cuando tú estabas egresando de la universidad, no te imaginabas que ibas a tener esos vínculos, obvio, ¿no? Pues apenas empezabas. Sí, pero sí, la realidad es que para nada, yo me pensaba, dije, bueno, me gustaría en opción deportiva, pero yo me veía, la realidad me veía en un consultorio bajando de peso a gorditos, y ya, listo, es lo que yo pensaba, ¿no? Pero la realidad es que hoy es lo que menos hago, o sea, ya incluso la parte de consultoría ya no doy, ya no me da tiempo, ya no tengo espacio para ello, y me he dedicado a otra área que es de desarrollo empresarial, de desarrollo tecnológico, capacitación en cursos, y esta área pues sí me demanda tiempo, dinero y esfuerzo, ¿no? Entonces, pues ya estoy completamente metido a estos desarrollos y que, pues bueno, solamente queda un poco de tiempo para la familia y para descansar, y ya, no hay más. Entonces, no, hombre, pues, sí, y ahora sí, dedicarse a esto ya es completamente lo que hago. Tremendo, ¿eh? Qué tremendo. No, pero mira, me da muchísimo gusto. Dice Katy que no va a ser en mayo, va a ser en junio. En junio, bueno. Sí, que suba el calor, que suba. Sí, porque sí, mayo es el, todavía no empiezan las lluvias aquí en la región, entonces hay un calor así de arriba de 40 grados, 43, 45 en algunos casos, impresionante, ¿no? Y Dios. Ya en Dios junio, no sé. Sí, ya en junio empieza la lluvia, las lluvias, y ya, pues bájala. Bájala el calor. Sí. Muy bien, oye, fíjate, acá está el doctor Sergio Zúñiga Sánchez. Dice, como siempre, una maravillosa tarde de conferencia charla con excelente ponente. Muchas felicidades a todos. Sin duda alguna, la nutrición deportiva representa todo un universo por descubrir. Comparto, dice. Pues sí, la verdad es que sí. Creo que, pues lo que te decía, yo creo que la misma va a derivar en otras especialidades dentro de... Y, claro. Y como esta misma, o sea, esto mismo de la antropometría, yo creo que esto da para más, mucho más. Y a mí me gustaría pasar a la parte del ISAC. ¿Cómo surge eso? ¿Cómo, digo, de alguna manera había que certificar, ¿no? A las personas que iban a hacer estas mediciones. ¿Cómo te acercas a ellos? ¿Cómo logras tú hacer ese vínculo? Claro, esto, por ejemplo, ese primer curso que ya había mencionado en el 2004 que viajé a España, pues la realidad es que fue a tomar un curso de certificación con esta sociedad que le dicen ISAC, que es esta Sociedad Internacional para el Avance de la Sinantropometría, ¿no? Que lo que busca es poder homologar una técnica de medición. Hay otras técnicas que se pueden utilizar, ¿no? Pero ISAC tiene un esquema de enseñanza que es bastante
Bueno, es algo que le gusta mucho a las personas, se ayuda a poder estandarizar la técnica de las personas y por eso hoy por hoy tiene un peso a nivel mundial. Latinoamérica se hizo un boom también de las personas que buscaban certificarse bajo esta sociedad y que con ello pues poder acreditar que las personas se están midiendo bien. Eso es lo que busca Isaac, ¿no? Decir, bueno, los que están acreditados es que están midiendo como nosotros proponemos, aunque hay otras propuestas, pero bueno, ellos proponen una forma de medir, ¿no? Y a partir de ese viaje, fui capacitándome, seguí tomando cursos. En el 2010 me hago instructor. Ese viaje que hice a Argentina fue para volverme instructor. Y ya con el paso del tiempo, pues también ya uno se va volviendo, va teniendo relaciones desde el punto de vista administrativo. Llego a ser, ahí ellos les llaman vocales o miembros del consejo directivo. Ya incluso el año pasado creo que ya lo dejé de ser. Ahí falta una actualización en mi currículum, pero sí, ya lo dejé de ser. Pero implica que he ido creciendo, he ido avanzando en esta sociedad, pues sí, ya tengo ya muchos años metido en ella y que Isaac intenta proponer una forma de medir y sí, aplicada a deportistas en su mayoría. Hay otras propuestas que tienen una aplicación más en el ámbito de salud o en el ámbito hospitalario, sí, como las formas de las propuestas que hace la CDC de Estados Unidos, la OMS, son más en el área de salud, ¿no? Pero Isaac hace una propuesta más aplicable a deportistas y pues bueno, desde el punto de vista de nutrición deportiva, pues valía la pena estar acreditado para poder tener certeza de que las mediciones que hago pues son confiables, ¿no? Y ello ha llevado también a otras cosas, ¿no? Por ejemplo, este año, dentro de la acreditación ISAC, que van por niveles, va del 1 al nivel 4. El nivel 3 ya es, uno ya puede dar cursos, es un nivel instructor, ¿no? Y este año incluso vamos a hacer otro curso para personas que están interesadas en ser instructores de ISAC. Y que, pues bueno, tengo que invitar a una persona que sea nivel 3, perdón, nivel 4, yo soy nivel 3 y los niveles 4 son los que dan los cursos de nivel 3, porque ya tienen cierto conocimiento en investigación, en publicaciones de artículos científicos, en libros, bueno, en muchas cosas, ¿no? Entonces, hacemos un curso relacionado con ella, que es una semana completa de pura antropometría. Y que, bueno, este es un ejemplo nada más de decir que hay que estar ahí en cualquier área, ¿no? Y yo me he involucrado mucho en el ámbito antropométrico y que, pues bueno, desde 2004 he estado en el estudio del cuerpo humano y que a partir de ello pues me he desarrollado y he hecho pues por decirlo de una forma una carrera en esta área y cada vez se aprende más, ¿no? No puedo decir que soy un experto, simplemente trato de hacer las cosas lo mejor posible y cada vez que viene alguien que tiene más experiencia que yo y le aprendo con mucho gusto la realidad y que sí, es un área que me apasiona, ¿no? Y así como me gusta el área antropométrica, me gusta el uso y tener el conocimiento de otras técnicas, ¿no? Por ejemplo, esa que les digo de desarrollo de 3D, que me he estado metiendo en los últimos años también, me ha apasionado el trabajar con bioimpedancia, trabajar con densitometría, con lo que conocemos como DEXA y cosas así, ¿no? Entonces, sí, es el análisis de la composición corporal desde el punto de vista de nutrición deportiva es una subárea. Y que hay gente que es experta en ello y que pues cada vez se tiene mayor profundidad con diferentes técnicas, niveles de medición y valores de referencia y la generación de datos para poder comparar y eso, ¿no? Mira, oye, bueno, dos cosas. Una, la primera, pues nunca se deja de estudiar, ¿no? Nunca, Exactamente. nunca dejamos de No, aprender. nunca dejamos de aprender. Uno piensa que a veces cuando estamos a mitad de la carrera ya quiero salir de la carrera porque ya quiero trabajar y quiero dejar de estudiar. No, la realidad es que no. La realidad es que no se deja de estudiar y aprender. Bueno, si a uno le gusta, le apasiona, ¿no? Pues hay gente que puede decir, bueno, aquí me quedé ya no hago nada más, ¿no? Pero en este caso yo creo que al ser un área nueva, la nutrición deportiva, cada año salen cosas nuevas, cada año vamos aprendiendo
Así, y así como hay el ámbito antropométrico, hay el ámbito de suplementación, que es otra área, hay el área relacionada muy específicamente con el trabajo físico, de ejercicio, hay muchas áreas, ¿no? Que les puede interesar a alguien que está empezando en esta área de nutrición deportiva. Sí, tremendo. Hidratación no se diga, ¿cómo? Hidratación, exactamente. Son. Ya La crecimos. realidad es que el nutriólogo deportivo, desde el punto de vista pues académico, es también un fisiólogo o tiene que ser un fisiólogo. ¿Por qué? Porque todo lo aplicamos desde el punto de vista fisiológico, ¿no? No puede venir una estrategia de hidratación o de suplementación si no tenemos claro el funcionamiento del cuerpo, qué pasa cuando la persona está haciendo ejercicio bajo ciertas condiciones, bajo ciertas intensidades, y el dar una recomendación de cómete un plátano antes de ir a correr, pues tiene un fundamento, ¿no? Y sí, tenemos que estar muy bien capacitados para poder hacer esta labor de nutrición deportiva. Exacto. Ahorita que decías eso del cómete un plátano, pues digo, con todo respeto a los entrenadores deportivos, ¿va? Pero ¿cuántos no lo recomiendan sin saber cuál es el fundamento de eso, ¿no? O Claro, nada más se claro. sabe en una partecita, pero no en qué deriva. Tal vez puede ser una cuestión técnica que, pues hoy todos nos alimentamos todos los días. Es algo tan cotidiano que, pues, la recomendación de alimentación puede venir desde tu mamá hasta tu abuelita y ya sabe, la vecina. Pero el que sea funcional, el que te ayude a lograr un objetivo, pues yo sí creo que las personas que buscan asesoría de ellos, pues sí tienen que ver con personas capacitadas. Y mientras yo creo que más estudios y experiencia en el campo tenga la persona, pues mejor puede dar una recomendación. Hay gente que lo puede hacer desde un punto de vista técnico y funcione. No estoy hablando de que no puede funcionar. Hay gente que maneja muy bien a sus clientes, pacientes, como quieran llevarlo en un gimnasio. Y algo que pues puede funcionar bien y lo hacen y ya está. Pero si queremos tener una garantía y una profundidad en las cosas, pues sí tiene que ser una persona que tenga la capacitación. Sí, oye, y la otra cosa que te quería preguntar es, pues así como en el karate, ¿quién en Isaac cuál es la cinta negra? ¿Cuál es el grado máximo? En Isaac es importante considerar que los niveles de acreditación van desde el nivel 1 al nivel 4, ¿no? El curso nivel 1 se ven unas cuantas mediciones corporales, 21 mediciones corporales. En el nivel 2 se ven la totalidad de las mediciones que maneja Isaac, que son 43. El nivel 3 implica que la persona ya puede dar cursos, o sea, el nivel 1 y el nivel 2 es para capacitar en saber medir, nada más, ¿no? No puede dar cursos una persona. El nivel 3 sí ya puede dar cursos la persona, el tener ese nivel. Y el nivel 4, que es el más alto, que se le llama como nivel criterio, es el donde una persona pues ya tiene ese reconocimiento del ISAC, de tener la experiencia de investigación, experiencia en publicaciones, experiencia en capacitar a otras personas para la parte de la técnica antropométrica. Entonces, el nivel 4 es el más elevado, ¿no? A nivel mundial hay pocas personas que tienen este nivel, aproximadamente unas 15 personas hoy tienen este nivel, pero no hay que olvidar que, bueno, Isaac es una sociedad académica que busca homologar una técnica de medición. Sin embargo, hay otros profesionistas de otras áreas incluso que pueden tener muchísima experiencia haciendo mediciones corporales y que no necesariamente pues tienen que estar afiliados a esta sociedad académica, ¿no? Sabemos que siempre hay grupos que van moviéndose y que van haciendo propuestas con respecto a proyectos, protocolos y cosas así, pero no necesariamente Isaac es solamente lo que hay de antropometría a nivel mundial. Hoy yo creo que sí es la más reconocida. Hay otras áreas que hacen antropometría que tal vez no hacen un proceso de capacitación como hace Isaac, pero que son expertos en hacer mediciones y publican y que hacen pues cada vez más
más interesante la cuestión antropométrica, ¿no? Hoy por hoy estamos haciendo unas revisiones aquí en la empresa con respecto a protocolos de evaluación a partir de otras entidades, y pues vemos cada vez que es un mundo muy amplio esto, ¿no? Hay muchísimas publicaciones con respecto a antropometría. La antropometría no es nueva, ya tiene muchísimos años, ¿no? Pero yo creo que el desarrollo más importante a nivel mundial empezó en los años 20, ¿sí? Hasta los años 80, yo creo que es donde se dio el desarrollo importante de muchas fórmulas que incluso hoy usamos en el ámbito de salud y de deporte, ¿no? Y ya en los años 90 empezaron el desarrollo de tecnología como bioimpedancia, como DEXA, y bueno, tal vez bajó un poco el nivel de publicaciones, pero esas personas que iniciaron la antropometría el siglo pasado, pues definitivamente no eran de ISAC, y que pues a partir de ellos ha desarrollado mucho el ámbito de la antropometría a nivel mundial, ¿no? ISAC es una sociedad académica que implica un grupo de personas muy amplio, ¿no? O sea, hasta los últimos reportes que vi eran como unas 20.000 personas a nivel mundial que estamos en esta sociedad, un poco más, pero sí es un grupo muy amplio que estamos agrupados en esta sociedad y que hoy por hoy yo creo que es la que hace la parte de proponer una técnica de evaluación y que mucha gente está interesado en hoy medir como ellos dicen. Eso es interesante, aunque pareciera que 20.000 o más de 20.000 es un número grande. A nivel mundial se me hacen pocos. Sí, la realidad es que a pesar de que hay un alto interés, y sobre todo Latinoamérica, porque es una técnica económica, una técnica portátil, pues tiene muchas ventajas, también tiene desventajas, hay que ser objetivo. Tiene muchas ventajas y tiene algunas desventajas, pero Latinoamérica hoy se ha interesado mucho en el desarrollo de la antropometría porque pues no hay mucho dinero, a veces no nos da para comprarnos un equipo muy caro, y pues la antropometría con equipos sencillos, baratos, pues podemos hacer mucho, ¿no? Pero sí, aunque parecería mucho, la realidad es que desde el punto de vista de ciencia, pues somos pocos, ¿no? La realidad es que somos pocos los que estamos en esa sociedad, y hay otras, en otros países, otras personas que han desarrollado muchas cuestiones antropométricas y que pueden ser referencia a partir de las publicaciones que se han hecho y que se han compartido, ¿no? Referenciado incluso, pero sí, como te digo, la ISAC es algo bueno, es algo que te deja, a mí me ha dejado mucho, la realidad es que me ha dejado mucho estar con esa sociedad. Pero sí hay que tener claro que hay otras esferas que también son interesantes conocer y que vale la pena abordar, ¿no? Y siempre desde el punto de vista académico. Siempre es mientras más conocemos, a veces vemos que sabíamos muy poco, ¿no? Entonces, alguien que no tiene mucho conocimiento, dice, puedo saber mucho, pues la verdad es que no. Mientras más uno conoce, dice, no sabía nada. Y pues bueno, cada vez va uno aprendiendo más y otras técnicas, otras cosas. Y pues sí, yo creo que el área de composición corporal, por decirlo de alguna forma, es una subárea de la nutrición deportiva y que pues hay mucha gente que es muy buena a nivel incluso nacional e internacional, y que para mí, yo hoy hay una referencia para mí muy importante a nivel de Estados Unidos que se llama Steven Hainfield, por ejemplo, que es un gran investigador en el ámbito de composición corporal. Hace algunos años tuve la oportunidad de sacar una publicación con él, y para mí siempre le aprendo algo más, ¿no? Y siempre uno tiene ahí como que una referencia en el área que está, y uno pues va aprendiéndole, ¿no? Y a mí hay personas como este doctor, hay otros personajes que tal vez mucha gente no, ni siquiera ubica, ¿no? Pero que sí, siempre le aprendemos a esos que están arriba de nosotros desde el punto de vista académico y que, bueno, nos ayuda a mejorar. Sí, caray. Oye, pues se nos fue el tiempo volando, aunque no lo creas, ya se nos fue una hora prácticamente. Se va volando. Sí, se va volando. Sí, ya hay muchas cosas con las que nos quedamos, que yo creo que ahora en junio, que nos veamos por allá, pues continuaremos la plática, porque me interesa saber, estás en pleno desarrollo,
de nuevas áreas, pero sí me gustaría que nos platicaras más adelante sobre eso nuevo que seguramente tiene un fundamento en el desarrollo tecnológico que estamos viviendo, ¿no? En esta oportunidad de utilizar los teléfonos, los smartphones o en este momento en el que está tan cercana esta tecnología, que sí da la oportunidad de crear cosas nuevas, ¿no? Pero bueno, ya lo platicaremos, Sí, ya lo bienvenida. platicaremos pronto. Incluso, ojalá tengan la oportunidad de venir aquí a la oficina. Ya tendremos ya puesto, implementado el primer prototipo que estamos manejando. Ya se está armando. Es una tecnología que no podemos decir que es nueva, ¿no? Aquí en México hay pocas personas que han comprado en otros países. En Estados Unidos han importado algunos equipos de análisis de composición corporal en 3D. La tecnología en 3D se utiliza hace ya algunos años para el desarrollo de la industria aeroespacial, automotriz, para la confección de ropa, o sea, para muchas cosas, ¿no? Pero desde el punto de vista de salud y de composición corporal, pues es nueva relativamente, y en México están pañales, y aquí lo que estamos intentando hacer es nuestro propio desarrollo del prototipo que vamos a estar manejando con nuestros propios algoritmos, con nuestras propias tecnologías para poder incluso dar servicios con respecto a ello y en algún punto incluso hasta comercializarlo, ¿no? Pero bueno, ya aquí en oficina ya tendremos, ya en unos 3 semanas ya habremos terminado el desarrollo para que si pueden venir en junio, pues aquí platicamos un poco, hacemos la entrevista acá o hacemos algo aquí en la Sí, pues oficina para que ustedes puedan. si me aceptas con mi cámara, yo llego Sin y ningún órale. problema, aquí nos vemos. Me dices nada más qué día estás por acá y nos ponemos de acuerdo. Sí, claro que sí. Bueno, ya es un hecho, ¿eh? Es un Es un hecho. hecho. En cuanto yo sepa la fecha exacta, te aviso y te digo, oye, estamos por allá tales días y nos vemos ahí en tu oficina para la entrevista y que nos presentes este proyecto que estás desarrollando. Va, perfecto. Perfecto, muchísimas gracias Fernando, te De nada, agradezco Antonio, estamos muchísimo. en comunicación. Un gusto para mí estar aquí. No, hombre, pues para nosotros es mayor el gusto. Muchas gracias Fernando. Y pues nos vemos aquí la próxima semana en Expresión Profesional en Nutrición. Va a estar con nosotros la maestra Mónica Minuti Alcocer. Ella es la nueva presidente de ANFEM. Ella va a estar del 2022 al 2024 como presidenta de esta asociación, presidente, perdón, de esta asociación. Y pues vamos a platicar con ella de los proyectos que tiene a futuro, del próximo congreso que habrá de realizarse en el 2023 y pues de todo. Incluso vamos a hablar de los perfiles, los nuevos perfiles de los nutriólogos, de estos campos profesionales, perdón, de los nutriólogos que se van a realizar, bueno, que ya están en la página web, pero vamos a platicar más a profundidad de eso en el próximo programa. Así es que aquí los esperamos. Muchísimas gracias, doctor Zúñiga, Katy, muchas gracias. Y Mari Mateos, saludos también. Ah, ya sé quién es Mari Mateos. Oigan, se me olvidaba. Este seminario que se llama Complejidad de la Malnutrición en América Latina, Déficit y Exceso, se va a realizar el 27 de abril a las 2 de la tarde, hora Ciudad de México, y es completamente gratuito. Va a durar 2 horas, pero es gratuito. Inscríbanse, ahí están los datos. La publicación la encuentran en el Facebook de Líderes en Nutrición, ahí lo pueden ustedes ver. Y pues es una oportunidad muy interesante de ver y participar en este seminario de la FINUT. Acuérdense que FINUT tiene una conferencia que así se llama, Conferencia FINUT, en octubre en nuestro país. Aquí van a estar. Es un evento internacional y creo que es el más grande que vamos a tener en el 2022 aquí en la Ciudad de México, aquí en el país. Y bueno, pues toda la información la encuentran en FINUT. Ahí les vamos a poner los datos para que ustedes puedan entrar, hacerse de este seminario que les digo es gratuito y de la conferencia FINUT que va a ser en octubre, pues inscríbanse. Hay muchas áreas en nutrición en las que ustedes van a poder pues participar, entrar a conferencias o presentar trabajos. También hay la posibilidad. De verdad que bien vale la pena. Entonces, nos vemos aquí la próxima semana. Muchísimas gracias. Que estén muy bien.
Hasta pronto.